Buenos días, Norita. Presente aquí, muy interesante el tema de hoy. Está imperdible, me dice Blanca López. Sí, de hecho ya está del otro lado con nosotros, pero la voy a presentar. Ella es Mercedes González, más conocida como Mercé. Es médium, psíquica, psicoterapeuta, terapeuta de terapias complementarias, dedicada también a la mejora del cuerpo y de la mente. Y desde su infancia ha desarrollado sus capacidades psíquicas en relación a diferentes estados de conciencia, utilizándolos de base para poder llegar a empatizar los sentimientos de las personas y así poder dar también un mejor servicio en sus actividades y en los cursos de entrenamiento para personas que quieren desarrollar las capacidades psíquicas que tengan más latentes. Investiga en relación a sucesos que hayan ocurrido durante la historia, obteniendo información a través de la psicometría, clarividencia, mediunidad y telepatía. Así que le vamos a dar la bienvenida a Mercedes. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Norita. Muy buenos días a todos los oyentes. Ante todo, muchas gracias por invitarme a, en este apartado y sobre todo gracias por explicar también, transmitir en estas palabras que acabas de mencionar cuál es mi dedicación y mi estilo de vida, desde luego. Bueno, yo encantada, te cuento que hay muchísima expectativa porque, bueno, lo vinimos comentando y ya hay gente que está así, como diciendo, a ver qué nos va a contar. Lo primero, definir lo que es un médium, que hay gente que nos escucha y por ahí no lo tiene muy claro. Sí, sí. Sí, además muy importante, Norita, porque hay una confusión, como te comenté cuando estuvimos hablando de manera personal, que la gente ve el médium como un vidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que tener claro lo que son las diferentes capacidades psíquicas, en este caso la mediunidad. Lo que hace es, bueno, pues es una capacidad que tienen muchos seres humanos, pero no tantos, tan latente, de contactar con el otro plano, ¿vale? Uh-huh. Aquí ponemos el otro plano porque hay gente que le llama la muerte, hay sí. gente que le llama el cielo, otras vidas, dependiendo del sistema de creencia de la persona. Eso es. Es una canalización, para que me entendáis los que estáis escuchando, que a través de esta capacidad, bueno, pues tenemos esa facilidad y ese agrado, ¿no?, de poder contactar con seres queridos e incluso sentir ese estado de paz que necesitamos pues para calmar esa pena que nos surge cuando alguien fallece. Sí, una pena, bueno, que está también regida por las creencias, precisamente. Sí, sí, sobre todo. A ver, no vamos a quitar importancia a que cuando perdemos un familiar o un ser querido, a ver, hay un dolor, porque somos seres humanos. Sí. Pero sí que es cierto que nos regimos mucho por diferentes religiones que nos hablan de ese cielo, de ese infierno, de esos tabús. Entonces el ser humano se pierde y es más el miedo a lo desconocido que realmente el ver, bueno, pues que hay gente que fallece de enfermedades y que necesitan quitarse esa materia, ¿no? O gente que tiene un accidente y que el cuerpo se separa de lo que llamamos alma-espíritu para que sea libre. Entonces, bueno, el sistema de creencia realmente, como tú bien indicas, es muy delicado para la psicología humana. Totalmente, estoy de acuerdo. Desde pequeñita experimentaste experiencias al respecto. ¿Qué pasaba? Sí, bueno, seguramente mucha gente se siente identificada con lo que voy a comentar ahora. Yo desde pequeñita, bueno, pues veía a alguien, jugaba con alguien, ¿no? Veía a ese amigo invisible que muchos niños tienen. Y además, bueno, pues siempre había alguien al lado de la cama. Para mí era algo desconocido, porque siempre te inculcan, bueno, pues que puedan ser pesadillas o que de repente tú mismo, con tu imaginación, estás creando algún tipo de proyección. En este caso, bueno, a medida que pasó el tiempo y mi inquietud en la adolescencia, bueno, pues con temas de parapsicología, esoterismo, misticismo y demás, pues yo me di cuenta que ahí había algo más que me resonaba porque ya lo veía desde pequeña, ¿no? Tenía esos encuentros, esas palabras, a través del pensamiento, sueños y demás. Entonces se inicia todo en esa edad y bueno, ha ido avanzando hasta que soy adulta y bueno, pues ya me tomo estos temas con más tranquilidad. ¿Cuándo empiezas a desarrollar o a tomarlo ya como algo a nivel incluso profesional? Bueno, ha sido hace unos años, bueno, yo voy a cumplir ahora 40 años, más o menos a los 29 años yo me doy cuenta que la gente está siendo afectada por una publicidad engañosa con el tema de la mediunidad y empiezo a investigar, ¿no? Empiezo a tirar más de lo que es investigaciones con personas además que empiezan a acercarse, medium,
medium que empiezan a contactar conmigo para hablar, para intercambiar opinión, y es ahí cuando me doy cuenta que la mediunidad va muy vinculada a tres cerebros que nosotros tenemos, que si quieres más adelante podemos desarrollar en otro programa, sí, se conecta con una glándula pineal, sí, ¿no? La conozco. Entonces, eso es, se activa, entonces proyecta, nuestra mente es como un proyector de diapositiva. Así y ahí es cuando me doy cuenta que hay que investigar sobre el cerebro humano, empiezo a desarrollar pues todas estas técnicas y creo, formo lo que es la empresa que hoy en día tengo, que nos dedicamos a entrenar a la gente con la mente en un estado puro, sin religiones, porque cada uno luego tiene su propia religión, sistema de fe. Entonces ahí empezamos con técnicas visuales, círculos cuadrados e incluso telepatía para llegar a esos estados de conciencia, como tú bien has nombrado anteriormente, y que la gente, bueno, pues tenga esa capacidad de sentir más allá y ver que no se termina todo aquí, ¿no? Que hay que disfrutar la vida, pero que tenemos que luego otro avance, otro crecimiento a nivel espiritual. Entonces, en esa edad más o menos, hasta el día de hoy, que bueno, es mi método de vida, ¿no? Es mi manera de ser, pero bueno, yo cobro las horas para poder vivir en este sistema. Claro, te entiendo. Me preguntan aquí, ¿se puede preguntar a la médium sobre alguien? Porque claro, esto es lo que la mayoría de las personas quieren de alguna manera, es contactar con alguien que ya no está en este plano. Sí, a ver, si pueden preguntar, lo único que yo por antena, para mí sería otro espectáculo directamente con respeto al campo espiritual, entiendo, y además entiendo. Necesito una preparación previa, evidentemente. Claro, para poder. ¿Algún tipo de experiencia que te haya marcado en relación a esto o que, que te hayas encontrado que puedas compartir con nosotros? Sí. Experiencias sobre todo en caso de niños. Yo trabajo mucho caso de desapariciones, crímenes y niños, ya a nivel personal, ¿no? Como, bueno, pues como un estudio y una investigación. Y una experiencia fue que una mujer se puso en contacto conmigo, estando viajando por Europa, por temas de documentales que también hacemos, realizamos, y contacta conmigo a alguien a través del teléfono y me dice que, por favor, que necesita por amor contactar con su hijo que había fallecido. Eso me rompe porque habitualmente la mediunidad crea una adicción a la persona que conoce a un médium. Tenemos que dejar claro que el médium somos como radios y que no podemos procesar mucha información porque también nos agotamos, agotamos las pilas. Entonces, bueno, sí que es cierto que cuando ella me escribe, yo veo la cara de un niño, estaba en el coche además, que iba de copiloto, veo la cara de un niño que me sonríe. Entonces, la palabra por amor no es que quiero contactar por desesperación, porque entonces podemos dañar psicológicamente a la persona, me llegó muy al fondo y a partir de ahí, bueno, pues surge que empiezo a notar un niño que quiere hablar conmigo, que empieza a mover las cosas de casa, que empieza a jugar, hasta que puedo contactar con la mamá y pudimos, bueno, pues hablar, ella me utiliza en el buen sentido de la palabra, como canal mediúnico y logramos conocer en el estado en el que se encuentra este pequeño, que había fallecido de una enfermedad, pero la madre no lo asimilaba, ¿no? No asimilaba esa pérdida. ¿Qué sucede? El niño nos da unas herramientas de contacto que la mamá puede utilizar y puede utilizar en el día de hoy, que además hoy por hoy es una gran amiga esta mujer, para contactar con él a través de un dibujo, del dibujo. Porque en la mediunidad no es solamente hablar, no es decir, soy fulanito y vengo a verte o estoy bien, ¿no? Que es la base que en el espectáculo se utiliza. ¿De qué manera contactar? Y fue una experiencia muy bonita, Norita, de las muchas que tengo. Me imagino, tiene que ser. Bueno, la gente que nos está escuchando en este momento se preguntará, bueno, ¿cómo nos puede ayudar Mercedes? Tanto como si he vivido experiencias que quiero esclarecer o como si noto que tal vez soy médium. Porque hay gente con la que seguramente esto está resonando en algún momento. A mí me resuena mucho lo de la telepatía. Sí, lo sé. Y de hecho seguramente le resuene a más de un oyente si lo explicáramos más profundamente y podríamos hacer incluso ejercicios a través de la radio, de telepatía. O sea, que ahí te lo dejo ¿sí? Por si acaso. Sí. Sería un programa muy divertido y además podríamos interactuar entre muchas personas y ya te digo, es posible porque yo lo realizo a través de ordenador y vía Skype y demás. Bueno, ¿cómo...? Contestando a lo que me estás comentando, primero tenemos un contacto
Lo único que sí que pido, yo no estoy cualificada en cierto modo a estar haciendo conexiones mediúnicas, sino más a guiar a la persona a que ella misma lo haga, ¿no? Porque vemos que la dependencia, que te decía también anteriormente, un padre, una madre o alguien que pierde un familiar, crea esa dependencia del médium y eso no es bueno a sí, nivel psicológico. Te entiendo perfectamente. Entonces, nosotros tenemos una página web que es www.mentepsíquica.es, donde pueden ver qué tipo de capacidades psíquicas trabajamos, y tenemos un correo donde se pueden contactar conmigo, que es info@mentepsíquica.es, donde también, bueno, pues me pueden escribir e incluso compartir experiencias. Porque nosotros también hemos abierto los lunes un programa de radio de un poco de leyendas, misterio y demás, sí, para compartir. A veces es en directo, de 9 a 10, Mente Psíquica Radio, de 9 a 10 de la noche, me refiero. Que coincide con nuestro horario, pero por la noche, para que lo tengan en cuenta. Eso es. Tenemos el mismo horario, pero nosotros somos nocturnos. Y cuando es en directo hay un chat. Cuando es en diferido, siempre van a tener un tipo de comunicación, porque es interesante que la gente nos cuente, claro, nos cuente experiencias, porque vemos que desde nuestra investigación, realizamos ahora una investigación que vemos que seguramente todos los seres humanos tengan esa capacidad de la mediunidad, ¿eh? No estamos solo viendo que un perfil concreto lo tiene, lo que pasa es que un perfil concreto lo entrena y lo ejercita, ¿no? Como puede hacer mi caso, que desde pequeña empiezo a entrenarlo con diferentes herramientas, ¿no? Y hasta que he llegado en el punto de hoy he dicho, esto es como ir al gimnasio, vamos a entrenar. Hay que ejercer que como todo, claro, lo que decías, yo creo que cada uno tiene unas capacidades a veces muy parecidas, otras diferentes, sí, pero bueno, algunas las desarrollan más y otros. Yo podría estar horas contándote anécdotas al respecto, desde pequeña. Es que además cuando vaya para Madrid, porque sabes que no estamos en Madrid, pero sí que nos dedicamos a viajar por toda España y ahora vamos a empezar por Europa, quedaré contigo para comer, para un café, y me vas a contar, que solo lo tengo que escuchar. Seguro que sí. Norita, te estoy escuchando, me da escalofríos. Dice, muchas de las cosas que están comentando ahí me suelen pasar. Nos llega un mensaje por aquí. Sí. Tienes que, para comunicarle a esa persona, es algo que es muy habitual, de verdad. Lo que pasa es que nos lo venden como algo no habitual y la gente incluso se plantea a veces si están locos. Yo he oído, es que estoy loca que estoy hablando con mi hijo fallecido. A ver, vamos a ver, ¿a ti te hace feliz ese momento? El estado de locura no es ese. El estado de locura es tóxico. Sí. Eso no es tóxico. Eso. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Dice, quisiera contactar con ella, me ha pasado algo de niña y hasta ahora no encuentro explicación. Repetimos tu página web, porfa. Sí, bueno, más bien aquí sería un correo electrónico, Norita, porque la web va a ver, lo que van a ver son las actividades, y lo repito, info@mentepsíquica, psíquica es con la P delante, psiquica. .es. De todas maneras, también tenemos un Facebook, ¿eh? Porque quizás la gente a través de Facebook, bueno, pues tiene más destreza. Yo es que no soy de Instagram todavía. Entonces, en Facebook nos pueden encontrar como The Medium Family. Sí. Porque a nivel documental vamos con toda la familia a hacer investigaciones bonitas, no perturbadas, y nos llamamos The Medium Family. Pero vamos, que no obstante, cualquier correo interno que tengáis vosotros en la radio o contacto, si queréis facilitar estos datos a los oyentes, por nosotros encantados. Pues yo les paso. Bueno, me quedaría más tiempo hablando contigo, pero ya sabes cómo es el tiempo en radio también. Sí. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esto y seguramente estaremos en contacto nuevamente. Seguramente, Norita. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un maravilloso día. Igualmente, que tengas buen día. Muchas gracias. Saludos. 37.9, la nueva FM. Llévanos contigo.